Saludamos a los que nos escuchan a través del internet, la emisora Voz de Dios en las Alturas. El Señor les bendiga y le enviamos un abrazo fuerte del Ministerio del Espíritu y el Espíritu Santo. ¿Puede usted ponerse de pie en esta noche? Vamos a leer una porción del Salmo 21. Y cuando usted lo tiene, diga un fuerte amén. Y todos los que están bajando de los diferentes departamentos, porque ya terminó la hora, les pedimos que se unan a la lectura y al culto de hoy. ¿Cuántos tienen el Salmo 21? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerde que usted está dentro de la casa del Señor. Amén. Alabanzas por haber sido librado del enemigo. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendición, de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Así que yo quiero que usted tome esta porción de la palabra, pero le regalo el versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le ha salido al encuentro con bendición. Yo quiero decirle en esta noche que cada vez que usted se encuentra con Dios, Dios nunca viene con las manos vacías. Siempre viene con bendición y con grande bendición. Así que yo lo invito para que usted salude a su hermano que está a su lado y lo pueda traer al altar. Padre, te damos gracias en esta noche. Glorificamos tu santo y bendito nombre. Y declaramos que la grandeza de tu gloria está en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Los diezmos, las ofrendas, la palabra que traerá tu siervo que llenará nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sí, Señor, porque venimos, Dios, al altar con nuestras manos levantadas, declarando victoria. Declare victoria en esta noche, vamos, vamos pueblo, usted que está por allá todavía entretenido, declare victoria. Esta es una noche de victoria, esta es una noche donde el Espíritu de Dios se moverá en nosotros con poder. Oh Señor, llena las vasijas de aceite, Espíritu Santo, fluye, fluye a través del internet, los que nos miran en diferentes países, allí frente a tu computador, ahí tú nos estás escuchando en la emisora. Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Padre, pero que se escuche, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el salmista dice que el Rey se alegra en el poder de quién, en el poder y las fuerzas de nuestro Señor. Así que en esta noche el Señor les bendiga. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar y alabar al Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, no pierda la comunión. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Quién sana? A ver, ¿quién sana? ¿Quién vive? ¿Quién tiene un Cristo muerto? Santo. ¿Quién tiene un Cristo vivo? ¿Quién tiene un Cristo vivo? Bueno, vamos a alabar al Señor. Saluda al que está a su lado, dígale, bienvenido a la casa del Señor. Gloria al Señor, porque hemos venido en comunión, en unánimes para servir al Señor. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Dígale, Señor, eres tú la única razón. Oh, sí. Adorando con tus palmas, adorando a Jesús. Oh, oh, eres precioso. Dilo conmigo. Si eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres. Si eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío.
Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy, hoy hay gozo en mi corazón. Yo te canto y te alabaré. ¡Hey, dile! Te alabaré. Oh, sí. Te glorificaré. Y te alabaré. Mi buen Jesús. Y te alabaré. Y te glorificaré. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Oh, hoy hay gozo en mi corazón. Y yo te canto y te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Oh, sí, te alabaré. De mi adoración, dile, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad, estar en ti, eres mi luz, y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Razón de mi adoración, Jesús.
Dios. Oh, mi alma te alaba. Levanta tus manos ahí conmigo. Juntamente los músicos con tu iglesia, Señor, porque todos estamos aquí adorándote, Jesús. Aleluya. Levanta tus manos y adora. Comienza a adorar. Oh, hablar con Dios. La música no es solamente música, es adoración al Rey de Reyes. Es la entrega que tú le das. Es agradarle a Dios por medio de la alabanza, por medio de tu canto. Es expresar más que tus emociones, más que tus sentimientos. Es entregar todo a Él. Oh, sí, Señor. Oh. Dile, Señor, tu preciosa sangre, Señor. Esa preciosa sangre que no nos podemos olvidar, porque vive en nosotros, permanente. Es la que nos sana, es la que nos limpia. Tu presencia está aquí, se mueve en ese lugar. Aquel que se resucitó. Oh, mi Cristo, precioso eres, precioso eres. Oh. Cántalo conmigo, preciosa sangre. Mi preciosa sangre que me salvó. Oh, oh, oh. Mi preciosa sangre que me transformó. Sobre mi dolor, sobre ti, Jesús, tus venas lloraron, y Jesús, Jesús, y Jesús. Ya hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Ya hay poder en la sangre y que me salvó. Una vez más. Preciosa sangre, dile. Mi preciosa sangre que me levantó. Oh, oh, oh. Mi preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, sobre ti el dolor.
que fluyó por amor. Quiero escucharte, iglesia, cantarle a Cristo. Que hay poder. Ya hay poder en la sangre que me salvó. Esa sangre que salvó. Esa sangre que sanó. Y ya hay poder en la sangre. Me transformó. Que fluyó por amor. Que fluyó por amor. Y ya hay poder en la sangre. Que me derramó. Que derramó. Una vez más, hay poder en la sangre. Ya hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Ya hay poder en la sangre y que me salvó. Tus manos y sigamos adorándole. Algo vas a hacer, Espíritu Santo. Es hora, Señor, que tome tu lugar. Del cielo hagaste. Sí, Jesús.
tú pagaste, tomaste mi lugar. Tú tomaste mi lugar. Tú tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste. Hoy hay sanidad. Mi enfermedad. Mis culpas tú borraste. Espíritu Santo, tú estás aquí.
aquí. Oh, métete con el Señor, el Espíritu Santo. Él necesita que nosotros nos humillemos delante de Él. Que dejemos a un lado nuestro sentir, nuestro pensar, y le demos lugar a Él, el que se merece todo, al que se merece la alabanza y la adoración. Y exaltado estás, y coronado estás, y digno de toda la gloria, y digno de toda la honra. Una vez más. Y exaltado estás, y coronado estás, y digno de toda la gloria, y digno de toda la gloria. Y exaltado estás, y coronado estás, digno de toda la gloria. Comienza a fluir, digno de toda la honra. Conmigo, oh sí, adora conmigo, alaba al Señor, cierra tus ojos, que haya alabanza en tu boca. Santo, santo es Él.
levantamos nuestra alabanza. Y al que en el trono está, y digno es el Cordero Santo, y santo, santo es él. Y levantamos nuestra alabanza, y al que en el trono está, y santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y que vendrá. La creación hoy te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y digno es ser Cordero Santo, y santo, santo es él. Y levantamos nuestra alabanza, y al que eres libre para adorarle. Lo que Satanás te quitó, Dios te lo devuelve, y Él te lo devuelve ahora en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Él restituye, Él devuelve ese primer amor, ese primer amor.
Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación adorará, adorará, adoramos, gloria a Él. Tú eres Cristo, ven para Cristo, ven para Cristo. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Dile que lo amas. Dile todo lo que quieras a Él. Lo lindo y precioso que es. Te amo, Jesús. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración. Hoy cae una unción sobre ti, algo sobrenatural tiene que pasar en tu vida hoy. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú eres santo. Porque tú eres digno. Tú eres precioso. El cielo apacible te mueves. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. No es nuestro propio interés. Eres tú aquí gobernándonos. Shabakabas. Digno, digno. Y santo, santo, santo. Dios todopoderoso. Su asiento, hermano. Gracias. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Vamos a pedirle a los sugieres que nos ayuden con las canastas. Aleluya. A veces no es tanto la ofrenda, hermano.
sino nuestra entrega. ¿Con qué corazón venimos delante del Señor? Vamos a pedir a los hermanos que están atrás que se ubiquen, por favor. Los hermanos que están atrás, siéntense, amados. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Nuestro hermano el diácono Oscar Iván viene para presentar los diezmos y ofrendas al Señor. El Señor les bendiga, hermano. ¿Cuántos están contentos y gozosos? Esta es una noche hermosa para alabar al Señor y su presencia se pasea en este lugar. Y se siente una armonía y un gozo, ¿verdad? Y la libertad que tenemos de poder alabar al Señor. Y es un privilegio. Y por lo tanto, pues, de esa forma agradecemos a Dios alabándole y de la misma forma ofrendando y diezmando como agradecimiento a Dios por tantas cosas que nos da cada día. Hoy nos ha dado un día hermoso, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos da la familia, nos permite hacer tantas cosas que hacemos durante el día que tal vez otros no la tienen. Yo quiero pedirle en esta hora que ustedes se pongan sobre sus pies y si puede buscar en el libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 en el versículo 7, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque en ese pedacito, ese versículo, hay grandes bendiciones para el pueblo de Dios, para el pueblo que tiene fe y que está dispuesto a ir hasta el final creyéndole a Dios. Hoy escuchaba el programa del pastor y él hablaba algo de la fe, y pues como todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de esta forma, pues, hoy es una noche espectacular para agradar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y hacerlo de todo corazón. Por eso yo le voy a pedir, pues, que usted tome su ofrenda, su diezmo en su mano y la levante al cielo en gratitud al Señor, porque Él es algo hermoso que podemos hacer en esta hora y sabemos que Él se agrada de eso. Yo le pido que usted cierre sus ojos y le dé gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos primero que todo estar en tu casa, poder alabarte, bendecirte en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que tenga cada uno de mis hermanos, Padre. Yo oro, Dios, para que tú bendigas estos diezmos, bendigas estas ofrendas de una manera especial, Señor, que cada uno de ellos reciba al 100 por 1, Padre, y que aquel que no pueda ofrendar o no pueda diezmar, Dios, tú te glorifiques, tú le abras puertas de bendiciones para que ellos puedan también ser partícipes de esta bendición y de este privilegio, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Y pase con gozo, hermano. Goces en esta noche. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado. ¿Dónde está muerte tu acción? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. ¡Así es! El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Y usted tiene una razón por la cual estar gozoso, porque Cristo ha venido a reinar a su vida, dándole una vida abundante. ¿Qué mayor gozo que este? Queremos anunciarle, hermanos, que
ya inició el Instituto Bíblico. Los que vienen días de semana, el miércoles dieron su primera clase, miércoles, jueves. Y los que vienen al horario sabatino, mañana usted puede llegar temprano. El Instituto Bíblico inicia a las 8 de la mañana. Usted mire los horarios allá afuera y acérquese a la dirección para aquella materia que usted quiere matricular. Es importante capacitarse, ¿cuántos lo creen? Amén, hermano. Qué importante que es capacitarse para servir mejor al Señor. Bien, hermanos, también quiero anunciarles, bueno, recordarles un poquito que los jóvenes tienen el congreso. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Allá está el montón de jóvenes, hasta en la puerta están los jóvenes. El congreso va a ser algo bien tremendo, hermano. Este congreso, ¿qué fecha tiene? A ver, jóvenes, ¿qué fecha tiene el congreso? Ahí vienen los jóvenes, dice. No, iban a anunciarlo hoy. Pero de todos modos, pasa, Karen. Pero de todos modos, hermanos, siempre es bueno recordar estas cosas. Amén, que el Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Amén. Bueno, por acá también viene David, que nos va a acompañar para anunciar este importante evento. Viene octubre, jóvenes, y tiene un evento súper importante que será el Congreso Juvenil. Será el 5, 6 y 7 de octubre, viernes, sábado y domingo. Tenemos un costo aproximado de 25 balboas. ¡Gloria a Dios! Y estaremos trabajando, ¿verdad?, para tratar de disminuirles lo más posible que se pueda el costo. Habrá un ministro invitado, no sé si nos pueden poner en pantalla qué ministro va a venir. El ministro invitado se llama Evan Kraft. ¿Cuántos conocen a Evan Kraft? Y en la pantalla no, ya no nos lo ponen. ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Amén. Bueno, este es el joven que va a venir. Y entonces esperamos que puedan asistir y que puedan también traer a otro joven. Dios le bendiga. Amén. Va a ser algo muy tremendo, muy especial. Y bien, ¿sabe usted, hermano, que el poder de Dios está en la alabanza también? Así que vamos a alabar al Rey. Les pido de la iglesia que nos pongamos ahí mismo sobre sus pies. Vamos a alabar al Señor. Sigamos la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se saben esa canción que dice? Los muros caen y con ellos las fortalezas, los muros. A ver, vamos a alabarle con todo el corazón. Oh sí, con las palmas dile. Los muros caen y con ellos la fortaleza, los muros caen. Los muros caen, se derriba la fortaleza. Jehová entregó en mis manos a Jericó. Y grito, grito, hey, suena la trompeta. Jehová entregó en mis manos a Jericó. Y grito, hey, suena la trompeta. Y grande es el Señor, creador del universo. Danza y canta. El corazón se alegra. Grande es el Señor. Y grande es el Señor. Creador del universo. Cansa y danza. Al que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón se alegra. Grande es el Señor. Dile: Hosanna al Altísimo. Hosanna al Altísimo, grande es el Señor. Hosanna al Altísimo.
Altísimo, hosana al Altísimo, grande es el Señor. Y que como Jehová, que con su poder es maravilloso. Y que como Jehová, que con su poder es maravilloso. Oirá las naciones lo que hizo, temblará cuando vea su prodigio. Su pueblo la alabará. Como David fluía en tu presencia.
como David fluía en su presencia. Me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Fuerte ese aplauso. Quítame el eco, por favor. Quita el eco. ¿Aló? Dios le bendiga, hermanos. Ya saludó a su hermano que está a su lado. Dígale algo. Queremos saludar en esta hora de la noche a todos los que nos miran por radio y televisión por internet en cualquier lugar de este planeta Tierra. Gracias por accesar a la página web de nuestro ministerio, y en ese pequeño objeto que usted tiene, celular o su computadora, usted participa de todas las cosas que Dios hace en vivo desde aquí al mundo entero. Dios bendiga América, como dicen los gringos, y Dios bendiga a todos los países del mundo que nos miran en esta hora de la noche. Quiero decirle que con nosotros tenemos a nuestro misionero. Venga por acá, Franklin. Un aplauso para Franklin. Nuestro misionero en República Dominicana. Él estará predicando en el culto grande del 5 de agosto. Estará ese 5 de agosto. El culto es totalmente misionero, como le estoy diciendo. Y ese día vamos a despedir a Raquel, que va para Turquía. Ese día vamos a traer paños para secar las lágrimas, porque vamos a ungirla y vamos a mandarla. Tiene 24 años, está soltera y tiene toda una vida por delante para servir a Dios. Y igual que Franklin, ella aceptó el desafío de ir. Me gusta porque vamos a tener otro misionero más. Bienvenido, hermano Franklin. Esta es su casa, Dios. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga más. ¿Cuántos están contentos? Hay una presencia especial en este lugar. Y lo mejor es que nos sentimos en casa. Estamos en casa y dándole gracias a Dios por toda su misericordia, porque somos lo que somos por su gracia. Así que Dios me los bendiga. Estamos contentos de estar por acá. Estamos esperando ese... También el culto del congregacional, donde vamos a rendir informe de lo que nosotros estamos realizando en República Dominicana, en Sosúa. Y reciban también el saludo de la Iglesia Lirio del Valle en Sosúa. Ellos están orando. Hay un culto de oración ahorita mismo. Hay un culto de oración donde se está cubriendo en oración todo lo que se refiere al ministerio del Espíritu. Y por cada uno de ustedes, yo sé que este ministerio Dios lo ha puesto y lo ha establecido con una visión grande, y vamos para grandes cosas. Yo no sé si usted lo puede creer en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios va a hacer algo poderoso y lo está haciendo ya en el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga mucho y gozoso de estar con ustedes aquí. Ese culto misionero, algunos van a venir vestidos de diferentes vestidos de países del mundo. El hermano Frankie va a venir vestido al estilo dominicano, va a traer un sombrero, va a traer la guayabera, no sé cómo es la cosa, pero vamos a hacer un culto totalmente misionero ese día. Queremos saludar a Ligny, que está por ahí. Bienvenido, Ligny. Démosle un aplauso a Ligny, que está aquí con nosotros. Ponte de pie para verte. Ahí está, ve, Ligny, bien bonita. Y cualquier otra persona que nos visita, gracias por tenerlo usted en esta hora especial. Gloria al Señor. Yo estaba compartiendo hoy en la radio, me inquietó un tema,
y hablaba acerca de la confianza en Dios y los resultados de tener esa confianza en Dios. La confianza en Dios rompe las barreras naturales y nos transporta a otra dimensión. Yo no quiero ser religioso. Dígale que está a su lado. No seamos religiosos. Ay, Dios mío. Dígale que está a su lado. No seremos religiosos. Porque el religioso no mira, no llega más del techo. El religioso nada más llega a mirar el techo, de ahí para adelante no mira nada. Y hay una cosa que es como una cosquilla dentro de mí. Es que la iglesia del Señor fue llamada a caminar en lo sobrenatural. Dígale eso al que está a su lado. Fuimos llamados a caminar en lo sobrenatural. Porque estamos hartos de las cosas naturales. Porque las cosas naturales son efímeras, son pasajeras, como los días, como las noches, como la comida que tú te comes. El desayuno que comiste en la mañana ya no está, ya se fue por otro lado. Porque todo es pasajero y es efímero, pero lo sobrenatural tiene que ver con la dimensión donde Dios se mueve. Ay, Dios mío. Dios se mueve en lo sobrenatural. Lo único que usted encuentra de Dios en lo natural son las cosas que pueden ver sus ojos. Como es ver las plantas, los animales, el mar, el río, las nubes y oír el viento. Pero yo prefiero mejor caminar donde camina el que crió todas esas cosas. Dígale que está a su lado, fuimos llamados a caminar en lo sobrenatural. Así que vamos a hablar hoy que la confianza en Dios rompe las barreras naturales y nos transporta a otra dimensión. Hebreos capítulo 11, y va a leer en la versión muy común, Reina Valera, y después me voy a otra versión. Esa es la ventaja de tener tablet. Yo tengo aquí 35 versiones de la Biblia. Ali llamó a la radio preguntando, ¿y qué es eso que está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está lo que el pastor está leyendo? Digo, se está en la Biblia. ¿Dónde? Hebreo 11. Lo que pasa es que estaba usando otra traducción. Pero la que vamos a usar hoy es la traducción, escuche, la traducción actualizada. Y uno tiene que estudiar la Biblia, uno tiene que investigar. Vamos, Hebreo 11. Pónganse de pie para calentar los motores. Tengo 2 horas hoy. Hace rato que no predicaba, ya estaba nervioso. Por eso que no dejé que predicara Franklin hoy, lo dejé para el culto grande. ¿Lo tienen? Vamos a leer antifonalmente. Yo leo, usted me sigue. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espere, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Con voz sonante, como trompeta, vuelvo y leo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Añade lo que tienes que añadir a lo que ya está añadido y aún un poquito más. Puede tomar asiento. La confianza en Dios. Yo no tengo que ser tan estudioso para comprender que la palabra fe significa confianza. Y la palabra confianza significa fe. Las dos palabras significan lo mismo. Fe es confianza. Dígale que está a su lado. Fe es confianza. Dígaselo así con un apretón de mano. Acuérdate que fe es confianza. La Biblia está llena de muchos pasajes que hablan acerca de la confianza en Dios. Pero no tengo tiempo para decir muchos detalles, porque tengo otras cosas que decirle. Hay un texto que es el texto que yo uso cuando estoy en una crisis. Todos tenemos un texto, ¿verdad?, que te ha llamado la atención. Pero cuando yo tengo una crisis, yo uso aquel texto del Salmo que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. De eso predicamos hace unos días atrás. Los que confían en Jehová. ¿Cómo nos compara Dios? Somos como el monte de Sión, que no se mueve. Vengan viento, vengan huracanes, sople lo que quiera soplar, no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermano, un creyente que tiene confianza en Dios, nada lo va a mover, nada, ningún viento huracanado podrá mover a alguien que tiene su confianza en Dios. Y es más, le digo a ustedes que no importa por qué lucha usted está atravesando, no importa por cuánto desánimo usted esté, no importa si está enfermo y el médico te dijo que tu enfermedad es de muerte, no importa las circunstancias que te rodean, la Biblia dice que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Porque nuestra confianza está en Él. Mi confianza está en Dios, no en el hombre. Maldito el hombre que confía en la mano del hombre. Nuestra confianza no está en nuestro gobierno ni en los políticos. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza tampoco está en el recurso económico. Él es más grande que el recurso económico. El brazo de Jehová es quien nos sostiene en todo momento. Ahora, es bueno que entendamos algunas cosas aquí. Usando la versión actualizada, ella me dice a mí y te dice a ti que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que uno está esperando. Usted se para firme en esa confianza. Venga lo que venga, usted va a prevalecer. Eso es lo que es fe. ¿Qué significa fe? Confianza en Dios. Confiar en Dios. Estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sé en quién he creído. ¿Y usted en quién ha creído? En Iván Río. Si usted vino a mí, usted va a fracasar. ¿En quién ha creído usted? En el recurso, en una buena casa, en la salud, en un buen fondo monetario en el banco. ¡No! Pablo dijo una gran verdad: yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestra confianza está en Dios. Y no solamente eso, es estar convencido. Padre, esto va más allá. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Entendió lo que dije? Se lo repito para aclarárselo mejor. Es confianza, es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Lo que se sabe de Dios, la misma escritura se dedica hablando de ese Dios. Y lo que sabe de Dios, que Dios es espíritu. Tiene que estar a su lado. Dios es espíritu. Pero que tiene capacidad, esto se llama teofanía, pero que tiene capacidad cuando Él le da la gana de tomar una figura humana. Pero Dios es espíritu en naturaleza. Es espíritu. ¿Quién lo ha visto? Yo le decía a ustedes que en estos días me fui a orar afuera. Me senté en una de las sillas ahí en el porche y estaba una cerquita de mí. Y en esa relación con Dios le dije: Señor, ¿por qué no te sientas a mi lado? Y sabe, hermano, esto es una cosa terrible. A las 3 de la mañana uno está roncando, a las 3 de la mañana uno está dormido. Si ya algunos ya están dormidos, imagínense a las 3 de la mañana. Hermano, se me fue el sueño, se me espelucó el cuerpo cuando sentí que algo llegó y se sentó en la silla, aunque no lo veía. Hermano, hace rato, yo les digo a ustedes, hace rato que yo no experimenté una sensación tan linda. Y de repente salió la luna en medio de la lluvia y vino una paz, vino una quietud que ni él se dio cuenta. Hermano, yo he llorado y el cuerpo se me espelucaba, no de miedo, sino de la presencia de Dios que vino y se sentó. Y le dije: Señor, ahora vamos a hablar tú y yo. Si cualquiera hubiera llegado a esa hora o haya pasado por ahí, dice: el pastor Iván está loco porque está hablando solo. Hermano, que uno mira a Dios por los ojos de la fe. Uno lo mira por la fe. No lo vemos, pero lo sentimos. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? No lo vemos, pero sentimos. Sentimos que está ahí. No lo veía, pero yo sentía su presencia. Ahora, mire, eso es interesante. Es estar confianza, es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. Eso es fe y eso es confianza. Pero hay muchos, como aquel, ¿se acuerdan? Que le dijo: si no te veo, no creo. ¿Quién dijo eso? Tomás, y hay muchos Tomás aquí.
Tomás dijo, si no veo, no creo. Y el Señor se le revela y dice, ven, tócame. Y comenzó a sentir, y miró sus heridas. Y él dijo, Señor mío, Dios mío, hermano, ese se asustó del miedo porque tocó literalmente a Jesús. Me avisan cuando van a dormirse, yo termino. Los grandes hombres de la Biblia hicieron grandes proezas porque confiaron en Dios. Y la ironía de esto es que eran hombres tan comunes como usted y como yo, llenos de debilidades, lleno de flaquezas, lleno de errores, pero que desarrollaron una confianza absoluta en Dios, cosa que tal vez alguno de los que estamos aquí no hace falta llegar. Entre ellos está Abel. Dice que la ofrenda que dio Abel fue agradable. Y dice, y por la fe Abel agradó a Dios con su ofrenda. En la versión mía habla, lo que quería decir el texto es que Abel estaba convencido para quién era la ofrenda que él ofrecía. Eso le pasa a lo que le cuesta diezmar. A veces hay gente que por la fuerza para quedar bien con el pastor diezma. Y a veces algunos lo hacen tal vez por miedo. Algunos dicen, bueno, lo hago porque ya yo soy miembro y tengo el deber, como me enseñaron el reglamento local, a diezmar. No, eso no trae bendición. Mire, capte lo que quiere decir. La ofrenda de Abel dice que fue agradable para Dios porque él lo hizo convencido para quién era esa ofrenda. ¿Acaso es que lo diezmo que tú traes para mí? ¿Y si aún fuera para mí? ¿Sería malo? Porque usted está honrando al hombre de Dios. Pero nosotros tenemos diáconos, tenemos sistema administrativo donde al pastor se le da un salario. Ese es para guardar la cordura y guardar la transparencia. Pero bíblicamente, ahora lo voy a, ya lo voy a poner contra la pared ustedes. Ahora, bíblicamente, ¿para quién eran las ofrendas? ¿Para el sacerdote? ¿Aló? La única tribu que no trabajaba y tenía que ser sustentada por la demás tribu, ¿cuál era? ¿Ah? Los levitas era la única tribu que no trabajaba. Se dedicaban al ministerio y las demás tribus tenían que sustentarla. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero más que eso, quiero que se meta esto en la cabeza. Porque fue agradable la ofrenda de Abel, porque él estaba convencido para quién era la ofrenda que él ofreció. En cambio, Caín, la ofrenda que dio Caín no fue agradable a Dios porque Caín lo hizo con ambiciones egoístas. No lo hizo con un buen corazón de agradar a Dios. Y esa es la diferencia que existe entre ellos. ¿Qué podemos decir nosotros de Moisés? Hablar de Moisés, el gran caudillo. La experiencia que estuvo ante el Mar Rojo. Una cosa es la película que usted vio, otra cosa es que usted esté en el escenario. Yo me he propuesto antes que yo parta al cielo, que todavía faltan como 40 años para que suceda. Antes del cielo, uno de mis sueños es ir literalmente por donde pasó Moisés hace 4.000, 5.000 años. Quiero ir al Mar Rojo
y estar en él y irme y transportarme en esa época cuando él levantó su mano a Dios y Dios le dijo: ¿por qué me miras? Toca con la vara y las aguas se dividieron. Yo quiero estar ahí para ver eso. Así que vamos a hacer un tour a Israel y vamos a ir al Mar Rojo. Así que vamos preparando para ver eso. ¿Cuántos testigos estuvieron ahí cuando el mar se abrió? Había millones de testigos. Y aún hasta el propio faraón y su ejército vieron el dedo de Dios cuando movió esas aguas. Vinieron vientos que separaron las aguas y el pueblo pasó en seco. Eso es terrible. Hoy en día dicen los incrédulos, los gnósticos, los que quieren contradecir la Biblia, que lo que dice la Biblia es falso, porque por ahí, por donde dice la Biblia que Moisés pasó, el agua llega nada más a dos pies, hasta la rodilla. Entonces el milagro fue más grande, porque eso ahogaron 500,000 soldados egipcios, se ahogaron con dos pies de agua. Qué bárbaro, ¿eh? La gente quiere contradecir lo que ya está escrito ahí. ¿Qué podemos decir nosotros en esta hora de Josué, que no era tan grande, tampoco tan pequeño, un diminuto hombre lleno de debilidades y flaqueza como nosotros, se atrevió a pararse en la brecha, levantar sus manos y decir: Dios, todavía hay muchos enemigos que derrotar, te pido Dios que detengas el sol? Y la Biblia dice que el sol se detuvo. Un pequeñito hombre con las mismas debilidades suyas le creyó a Dios, confió en Dios y Dios detuvo el sol. ¿Cuánto pesa el sol? Es el astro más grande que está en nuestra Vía Láctea. ¿Sabe usted que la Tierra cabe 100 veces en el Sol? Mil veces cabe la Tierra en el Sol, mil veces. Así que imagínense lo que pesa el Sol. Y un hombre mequetrefe chiquitito le dijo: detente en el nombre de Jesús. Y se detuvo. Otros dicen que no fue el sol que se detuvo, sino la tierra. Entonces el mismo milagro, ¿cuánto pesa la tierra para detenerlo? Le metió un frenazo de fe. ¡Párese ahí, hombre! Y hay un día en el calendario de nosotros que falta. Y todos los científicos hacen que fue ese día cuando el Señor detuvo el sol. ¿Sabe, hermano, que al detenerse el sol, el tiempo se detuvo? El tiempo se detuvo. ¿Sabe, hermano, que los científicos dicen que parar, que la tierra se pare o se pare el sol, eso causa desgracia, tragedia, se muere el hombre, se mueren los animales, se muere todo el mundo quemado, porque si el sol se para, entonces los rayos van directamente y te consumen? ¿Por qué no pasó eso? Porque era un milagro de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Elías, diga conmigo Elías. Dios le dio a Elías, por su confianza, Dios le dio a Elías la llave de abrir y cerrar los cielos. Dice que Elías detuvo la lluvia, pero también abrió los grifos del cielo y la cerró. Mire, un hombre, dice que Elías era semejante a nosotros en los problemas. Era un hombre, dice, de grandes pasiones como nosotros, pero ese hombre tenía una confianza en Dios, que tenía autoridad para decirle a la lluvia: detente. Y decirle: lluvia, vuelve. Y usted conoce la historia. Un pequeño hombre. ¿Por qué digo estas cosas? Pregunto, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo? Ay, no, pastores, que eso era para esos hombres que eran más santos. Mire, se equivocan, tampoco eran más santos que tú. Fueron hombres que creyeron, hombres que confiaron. ¿Qué podemos decir nosotros de Abraham, que se atrevió a ofrecerle a su único hijo Isaac a Dios? ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía la confianza en Dios
de que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo aún después de muerto. Su único hijo. Una cosa es tener 10 y decirle, bueno, coge uno. Ni eso haría uno, ¿verdad? Uno solo. Pero era un hombre que tenía, ¿qué? Fe. Un hombre que tenía confianza. Mire, hermano, cuántas cosas. Mire, nosotros estamos desperdiciando. Cuántas cosas desperdiciamos por no tener ese nivel de fe, ese nivel de confianza. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué tenían estos hombres que nos hace falta a nosotros? ¿Qué tenían? Y es lo que toda la vida yo he cuestionado. ¿Qué tenían ellos más que nosotros? No tenían más nada, pero sí había una diferencia. Ya hablamos que eran hombres que tenían una confianza total en Dios, pero no solamente eso. La confianza, escucha bien esto es importante. La confianza en Dios se alcanza en una vida de comunión. Diga conmigo comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión? ¿Cuánto tomaron la comunión? Yo no estoy hablando de eso. Este es el cuerpo de Cristo. Venía el cura y te metía la cosecha. Yo no estoy hablando de eso. Cuando hablamos de comunión, hablamos de una relación muy personal con Dios. De una relación muy íntima con Dios. Bien, pero bien íntima. Tal vez eso es lo que nos hace falta a nosotros. Desarrollar ese nivel de confianza en Dios. Ellos tenían esa confianza en Dios. Y la confianza se alcanza en una vida de comunión. ¿Sabe qué pasó con algunos? Hoy y mañana se está realizando aquí un seminario de información a nivel nacional de todo el Ministerio de Educación. Están todos los jefes con todavía y todo el mundo está aquí. Cuando llego aquí, que ellos están llegando en la mañana, una se acercó a hablar conmigo que ni siquiera la conozco y dice así: ¿sabe, pastor? Cuando yo entré por esa puerta, sentí algo aquí. Aquí hay algo de Dios. Y los ojos se la aguaron. Se la aguaron los ojos. Y le dije: no, lo que pasa es que el Señor es huésped de esta casa. Él vive aquí. Pero estaba a punto de llorar. Dice: es que sentí una cosa especial. Yo estaba, ¿sabes que yo estaba con mi malicia? De que este es un lugar santo de Dios, que no debe venir ningún pagano aquí a hacer nada. Y Dios me dijo: ¿sabe qué? Por esos paganos yo di mi vida y yo quiero que ellos me conozcan. Y solo sé que muchos de ellos, solo con entrar a este lugar, algo le ha sucedido internamente. Ahora la gente va a querer hacer de este lugar todo su seminario. Y sabe, hermano, que esto es un cumplimiento profético. Cuando nosotros íbamos a hacer este edificio, una de las cosas que Dios me dijo: este edificio va a servir para hacer grandes eventos. ¿Y cuántas cosas nos ha hecho aquí? La Josefa estaba en bravo, dice que porque la ministra no se fue para allá. Que allá tiene un colegio nuevo, sí, lo tiene nuevo, pero no se parece a este. Porque aquí está Dios. Y estaban bravos. ¡Tenemos edificio nuevo! Dice la mire: no, pero no me gusta estar acá. Es que Dios es un poder que atrae. Entonces note, ¿qué tenían ellos? A ver quién me ayuda, ¿qué tenían? Decíamos que la confianza se alcanza en una vida de ¿qué? Le voy a dar 20 segundos para que le diga algo al que está a su lado. Dígale algo. Rapidito, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y medio, 17, 18, 19. ¿Qué le digo? Venga. ¿Qué le dijo? Vamos a repetirlo.
Le voy a dar 20 segundos para que le diga algo al que está a su lado. Vamos ya, ya comiencen. Algo. Uno, dos, tres. Y ustedes que están allá, muévanse. Venga acá, hermana. Usted venga acá. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo Joel él a usted? Que Cristo me amaba y que él también me ama. ¿Qué le dijo? Que Cristo me ama y que él también me ama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Venga usted acá. ¿Sí usted misma? ¿Qué le dijo ese tipo que está a su lado? Vamos a ver. Que tuviera una comunión íntima con Dios día a día. ¿Vieron? Eso se llama algo tan fácil. Eso se llama comunión. Ahora mi pregunta es, cuando usted ora, ahí atrás, escuche, cuando usted ora, ¿con quién tú oras? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de día, ganó hoy. Santa María, madre. Yo no estoy hablando de eso. Porque una vida de comunión es una relación recíproca entre Dios y yo. Y mi oración no será monóloga, porque a veces hay creyentes que todo es monólogo. Nunca se detienen a escuchar a Dios, pues Dios está interesado en hablarte a ti. Vamos a darlo ahí. Dos, ellos conocieron a Dios y Dios lo conoció a ellos. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes Dios los conoce? ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? En esa relación de comunión, yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Sinceramente, ¿cuántos de los que están dicen, Dios me conoce a mí? Eso sabemos, eso es enfático que es así, pero ¿lo conoce usted? ¿Qué puede decir usted de Dios? Le pregunto, ¿qué puede decir usted de Dios? ¿Cuándo Dios te habló? Vamos a dejarlo ahí. Pero escucha bien esto, grábeselo. Jamás, escucha bien, jamás habrá confianza en una persona sin conocerla. ¿Cómo puedo yo confiar en lo que no conozco? Jamás podrá haber confianza en una persona sin conocerla. ¿Dónde es que uno desarrolla esa confianza? Con alguien que uno conoce. Uno le cuenta las cosas. De seguro que usted no le cuenta su problema a cualquiera. Porque usted no tiene confianza. ¿Sí o no? Yo por lo menos, si usted me pregunta a mi pastor, ¿hay, usted tiene algún amigo de confianza? Déjeme decirle que nada más tengo dos amigos de confianza. Y son los que, con ellos yo lloro, he llorado. Uno de ellos una vez le llamé y quedamos los dos berreando. Eso se llama confianza. Pero usted no tiene confianza en cualquiera. Nadie puede tener confianza en alguien que no lo conozca. Y ahí entra lo que yo llamo la amistad. Ahí entran los amigos. Los amigos son personas, son dos personas que se aman y tienen confianza el uno al otro y se comparten las cosas el uno al otro. Usted no puede andar por ahí confiándole sus cosas a alguien que después te va a dar duro porque tú no tienes confianza. Quiero que grabe bien esto. Déjeme decir esto. El conocimiento trae confianza y trae seguridad. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Ahora hay otra pregunta, ¿cómo lo conocieron? Ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo lo conocieron? Vamos a partir de qué, cuál fue su experiencia. Ahora, estos hombres de Dios vienen con una
experiencia terrible de Dios. Terrible. ¿Cómo lo conocieron? Por lo menos si hablamos de Moisés, ¿dónde conoció Moisés a Dios? Alguien me dice, le doy una Coca-Cola. ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde lo conoció? En la zarza, porque antes de la zarza, Moisés que era un religioso. Por eso es que le voló la cabeza al egipcio o lo mató. Así como el Moisés anterior hay muchos. Sí, yo voy a la iglesia, gloria a Dios, pero no lo conocen. Moisés vino. ¿Y cuánto demoró Moisés para conocerlo después de 40 años? Moisés conoció a Dios en la zarza. Diga conmigo, zarza. ¿Y qué pasó en la zarza? Dios habló. La zarza ardía y no se consumía. Y Dios habló a Moisés y le dijo, quita tu sandalia porque el lugar que tú pisas santo es, quítate las chancletas. Ahora andan algunos por ahí inventando que para, hay gente loca que dicen que hay, cuando tú llegas al templo tienes que quitarte las chancletas y los zapatos. Eso es religiosidad. No, esa es religiosidad. No está hablando de eso. No haga de eso una religión. Esto está hablando de una experiencia. Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas. Otra pregunta. ¿Dónde conoció Abraham a Dios? Ya le debo una malta por aquí uno. Coca-Cola no, porque te dañan los riñones. La malta sí. ¿Dónde conoció Abraham a Dios? Ay, Dios mío. ¿Dónde lo conoció? ¿Ah? ¿Dónde estaba Abraham cuando conoció a Dios? Cuando Dios le dijo, negaré algo o esconderé algo a mi amigo Abraham, ¿dónde estaba Abraham cuando Dios se acercó a él? Ay, Dios mío. ¿Dónde estaba? Abraham estaba en su casa cuando Dios lo visitó en lo que conocemos como teofanía. Dios se hizo humano. Y los teólogos dicen, porque fueron tres personas que llegaron a la casa de Abraham. Abraham le mató el mejor cordero, pero dice que Abraham se arrodilló y lo adoró. Y algunos dicen que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que visitaron físicamente a Abraham. Se lo dejo hasta ahí. Luego Dios se regresa. ¿Hacia dónde iba Dios? Iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, esconderé yo esto de lo que va a hacer. Esconderé yo lo que va a hacer a mi amigo Abraham. Ah, no, él fue regresado y se lo comunicaron. Yo quiero que vea esta escena. Cuando Dios llega a la casa de Abraham, Abraham le prepara el cordero, el pan, el té, dialogan, comparten buen tiempo y después se va. El acto de Abraham de adorar a esos seres divinos me indica a mí que ahí conoció él quiénes eran los que le estaban visitando. Hay algunos que están así, otros que están así. Yo siento que aquí hay gente que necesitan conocer a Dios urgentemente. Y posiblemente que hay algunos que son religiosos, que vienen a la iglesia, pero no conocen a Dios. De eso hay bastante. Escuche esto. ¿Dónde conoció Elías a Dios? ¿Dónde lo conoció? Deme, es una de las experiencias grandes de Elías. ¿Dónde estaba Elías que conoció a Dios? En el Monte Carmelo, ¿verdad? Él oró y del cielo descendió fuego. Se lo dejo a su estudio personal.
¿Dónde conoció Saulo de Tarso a Dios? Camino a Damasco. Él iba con sentencia de muerte, pero en el camino a Damasco Dios se le revela desde el cielo y el cielo se abre y una nube resplandeciente lo deja ciego, que se cae del caballo. Dígame. No sé, nadie puede decir que era caballo ni nada. Un animal iba él. No sé si era camello, caballo, burro, burra, lo que sea, pero se cayó del caballo. Se cayó del animal. Y Dios le habla y dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa dar cosas contra Ligón. Usted conoce la historia. ¿Qué pasó luego de ello? ¿Qué podemos decir de Josué? ¿Dónde conoció Josué a Dios? Allá está, antes que se duerman. ¿Dónde conoció Josué a Dios? Allá está, antes que se duerman. ¿Dónde lo conoció? Cuando las aguas del río Jordán se abrieron. Él tenía teoría, ahora en la práctica conoció a Dios, al Dios Todopoderoso. Todos ellos eran personas tan comunes como nosotros, con debilidades y flaqueza, pero con un corazón receptivo a Dios. Esa era la diferencia. Ahora la pregunta es, en nuestro tiempo que vivimos hoy, ¿cómo podemos conocerlo? Hay muchas maneras de conocerlo y desarrollar ese nivel de confianza. Por lo menos la experiencia suya tiene que tener algo de experiencia. ¿Cómo usted vino aquí? Algo sucedió. Algo te trajo a la iglesia. Algo te llevó a conocer a Cristo. Algo sucedió en tu vida, que es la razón por la cual tú estás aquí. Por lo menos, yo soy diferente a usted porque Dios mismo me trajo. No es que nadie me buscó. A mí se hartaron los predicadores de invitarme y yo los chifiaba. Le decía salva cuatro cuadrados redondo. Yo me reía de los predicadores. Pero un día, ya usted conoce la historia, en esa hamaca, todo para el campeón. Dios dice, ¿qué hace? Así literalmente, ¿qué has echado en esa hamaca? ¡Mami! ¿Tú me llamaste? ¿Tú me hablaste? Dice, no, hijo, yo estoy acá cocinando. No había nadie. Entendí que era la voz de Dios. Por eso es que usted ve que le hablo así, con certeza y seguridad. Muchos llegaron a conocer a Dios por su experiencia, el caso mío. Otros conocieron a Dios por la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, oyendo la palabra. Imagínese que había un hombre que se fue a un monte para ahorcarse, y cuando tiró, iba a ahorcarse, tirarse del palo, de repente miró en el suelo un papel blanco y se acercó para ver qué era ese papel en medio de esa selva, y encontró el texto que dice: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los suicidas entrarán al reino de los cielos. Ahí cayó en lágrimas arrepentido. Él iba a quitarse su vida. ¿Quién dejó esa hoja de papel ahí en esa montaña? Estas son las cosas que no entendemos. Alguien que se fue a orar en esa montaña, se cayó ese pedazo de papel, y es lo que lee. Dios habla por medio de la palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios habla por la palabra. A Dios se le conoce por la palabra. Ese silencio usted no me gusta. No es así. Otros conocieron a Dios por medio de una experiencia personal, otro por medio de alguien que se acercó a ti y te habló de Dios. Otros conocieron a Dios por medio de un milagro. Estaban, tenían cáncer, estaban a punto de morir. Alguien llegó y te predicó, te oró por ti, te sanaste. Lo conociste por causa de ese milagro, de esa enfermedad. Otros conocieron a Dios por medio de un accidente de tránsito, como la niña que viene aquí, que un carro la atropelló a ella. Lástima que no está aquí, no vino, ¿verdad? ¿Dónde está?
Ven acá, mi amor, ahora sí, ven acá. Ella, este es el tiempo para que ella le cuente lo que le pasó. Mire esto. Y cuéntale tal como tú me lo dijiste a mí. Ven acá. Y esta niña tiene ministerio, hermano. Esta niña Dios le devolvió la vida porque Dios tiene planes. Ven acá, mi amor. Ven acá, mi amor. Cuéntale lo que tú me dijiste a mí. Cuéntaselo a ellos y muchos miles que te están escuchando por radio y televisión por internet. Dios le bendiga. Bueno, hace 2 años, más hace 3 años, yo había salido del colegio, eran como las 11:30, y le voy a contar lo que recuerdo, porque yo perdí el conocimiento. Y bueno, estaba sentada en la bomba lleno de Anastasio, y de repente venía un Hilux, y se salió de la vía y se fue directo donde yo estaba. Y me lanzó al pavimento. De ahí, no sé cómo explicarle porque eso no tiene palabra. Sentía que algo iba a salir de mí. Dentro de mí iba hacia un lugar negro. Y en ese instante... Yo nací en un hogar cristiano, yo tenía conocimiento que existe un cielo y existe un infierno. Y empecé a orar y empecé a decirle, Señor, yo no me quiero morir, perdóname, dame una oportunidad de vida, porque no me quiero morir. Y de ahí no recuerdo más nada, pero los médicos le dijeron a mi mamá que en la ambulancia convulsioné varias veces. Y cuando desperté, estaba en cuidado intensivo, con tubo, llena de aparatos, y no recordaba nada al instante. Y los doctores le decían a mis padres, a mi familia, que yo no iba a vivir. Yo tuve muchas fracturas en el cráneo, trauma, tantas cosas que el médico me examinó y me dijo que yo iba a perder también la memoria y que no ibas a caminar. Tenía también el mismo carro y la lata de la gasolinera me pegó en la columna y como caí en el pavimento también me golpeé mucho y no me daban esperanza de vida, pero aquí estoy gracias a Dios y... Lo que tú viste fue salir tu alma del cuerpo, eso es lo que te pasó. Sí, no lo sentía que yo iba para un lugar negro. O sea, es que no se puede explicar en palabras, eso se siente. ¿Y qué le diste a Dios? Que me perdonara, que me diera una oportunidad de vida. ¿Y Dios te escuchó? Amén. ¿Y esto cambió tu vida? Sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gracias. Lo de ella fue por causa de un accidente. Usted sabe qué significaba esa cosa negra que ella veía en el camino al infierno. Yo no sabía que después de muerto, casi muerto, tú tienes oportunidad. Sí, la tuvo. Y ojalá que todos los que han tenido accidente de tránsito hayan tenido la experiencia de ella, aunque se hayan ido, de decirle a Dios, perdóname por todos mis pecados. Y note, hermanos, por medio de un milagro, por un accidente, todos podemos conocerle y confiar en él. A mí me asusta este texto y con este texto termino. A mí me asusta este texto que dice así. Miren lo que dice la versión mía. Ahí estamos en hebreo, rapidito. Hebreo capítulo 11, el versículo 6 dice, qué interesante, dice, grabes esto. En la versión actualizada dice, en la versión Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a él crea que le hay. Pero note lo que dice la versión actualizada. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe
y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Se lo leo de nuevo. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Puesto de pie. Vamos acercando a Dios. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar socorro, en el oportuno socorro. Ya la niña lo dijo todo. No va a decir más nada. Todo está dicho en esta noche. Yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan un milagro. Milagro financiero, milagro familiar, milagro personal, milagro con tus hijos, milagro de una enfermedad. Yo no sé cuántos están aquí desanimados, deprimidos. Esta es la oportunidad que Dios te da de conocerlo. Y péguense bien a este altar, vengan todos a este altar. Y vamos a tener un tiempo de comunión, un tiempo de relación con Él. Separado de mí nada podemos hacer. Hermano, preocúpese de desarrollar esa confianza en Dios. Vengan todos los que están en las bancas, allá los chamos que están atrás, vengan para acá todos. Las hermanas que tienen el culto allá con el niño, vengan para acá al altar, por favor. Venga, Janet, pase por aquí, usted necesita conocer más a Dios. Pero no se quede en la banca, acérquese a este lugar. Usted necesita un milagro de Dios. La niña que está sentada allá, usted no pueden estar así, se mueren. Tienen que buscar a Dios y pasen acá, Rebeca y Ana, para acá. Algunos hay que obligarlo a entrar, hermanos. Pero todos necesitamos una experiencia. No quiero que ore todavía. Allá Javier, allá vengan para acá, Javier, Planck y todo. Usted necesita estar en la presencia de Dios. Mire, hermano, yo no quiero que ore como usted sabe orar. Yo lo que quiero más que oración es que hoy usted hable con Dios. En la comunión con Dios hay un diálogo. Dejemos de ser religiosos, porque a veces las oraciones se convierten en un acto religioso. Hacemos la misma cosa, decimos las mismas palabras y nos movemos de la misma forma. No, yo quiero que usted hoy entienda que hay un Dios que, aunque no lo vemos, está aquí con nosotros. Que usted lo puede palpar. Hay un Dios que está aquí interesado en sanarte tu enfermedad. Hay un Dios interesado aquí en ayudarte a tener éxito en la vida, a tener éxito los jóvenes. Hay un Dios interesado que tú tengas éxito en tu estudio, pero tienes que buscarle, tienes que humillarte, tienes que procurar llegar a tener ese nivel de confianza en Dios. Cierren sus ojos. Aprenda a oír la voz de tu amigo. Dios está. No hay que gritar para saber que Dios está aquí. Él está aquí sin que grites. Solamente cierra tus ojos. Es todo lo que te pido. Usted no puede seguir como está. Algunos como están van rumbo al fracaso. Hay que tener un cambio hoy. Dios sana. Dios libró a esta niña de la muerte. Ella en su espíritu le pidió a Dios oportunidad. Hable con Dios. Dios quiere diálogo. Dios quiere comunión. Dios quiere relación. Niñas, yo le dije que pasen, pasen por favor, sean obedientes. La rebeldía
no es de Dios. La obediencia es de Dios. Todo con sus ojos cerrados, nadie mirando a nadie. Yo no quiero que ores como sabes orar, quiero que en vez de orar hables con Dios, tengas comunión con Dios. Tú estás cargado con muchos problemas. Hay enfermedades que te azotan. Haz que Dios se ponga a tu lado, habla con Él, como si yo, así como yo hablo contigo, Dios quiere tener ese nivel de comunión. Por eso es que hay tanta tragedia, por eso es que hay tantos creyentes desanimados, fríos, porque dejaron la comunión, dejaron la amistad con Dios, dejaron de hablar con Dios. Esta es la oportunidad. Oye su voz. Su voz es dulce. Su voz es adorable. Cuando uno lo conoce, uno no quiere olvidarse de él. Ellos palparon al Dios vivo. Ellos eran amigos de Dios. Eran hombres que confiaban en Dios. ¿Qué no podemos nosotros alcanzar en esta vida si llegamos a tener esa confianza con Él? No le tenga miedo a los problemas. No le tenga miedo al futuro. Dios está contigo, Él es tu confianza. No le tenga miedo al fracaso. Para los que confían en Jehová no existe el fracaso. Los que confían en Dios no tendrán temor de mala noticia. Escuche bien, no tendrán temor de mala noticia. Pero habla con Él. El Señor está aquí. Jesús está aquí. No lo vemos, pero podemos sentir. Quiero que aprendas desde hoy a tener comunión con Dios. Oración la hace todo el mundo. Pero la comunión es especial. Deja que Él toque tu corazón. Deja que Él tome esa carga que te agobia, esa enfermedad. Que tú le tienes miedo a esa enfermedad que tienes. Te has sentido morir. Has tenido miedo a la muerte. Tu vida tiene mucha inseguridad. Pero sobre ello está tu confianza en Dios. Nada te pasará si tú confías en Él. Los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Tiene tus hijos enfermos, confía en Dios. Los hijos son parte de la promesa de Dios. Tus hijos están protegidos por Dios. Tu familia está protegida por Dios. Tú estás protegido por Dios. Nunca dudes de eso. Habla con Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. Él está aquí. Jesús está aquí. Gracias.
entra en lo sobrenatural. Sal de lo natural a lo sobrenatural. Siéntelo en tu corazón. Tú lo puedes sentir en tu corazón, que Él está ahí. Que Dios es Espíritu. Dios está aquí. Aquí tú estás protegido por Él. Él se pasea en este lugar. Sí, Señor. Sí, Padre, en nombre de Jesús. Abraham vio una escalera, ángeles que bajaban, ángeles que subían, y le vino miedo a su corazón de saber que Dios estaba ahí y no se había dado cuenta. Hasta que pudo palpar que Dios estaba en ese lugar. Suelta tus cargas en esta hora. Adóralo. Solamente adóralo. Dile a Dios cuánto tú lo amas. Dile cuánto tú lo amas. Abre tu boca. Comienza a hablar con Dios. Él quiere oírte. Él quiere que tú le hables. Sí, Señor. Hay un soplo de Dios en este lugar. Abraza al que está a tu lado y ora con tu hermano que está a tu lado. Dios está aquí. Así como tú abrazas, hermano, así Dios te abraza en esta hora. En esa unidad perfecta. Dios está aquí. Tú estás aquí, Señor. Oh, qué presencia de Dios. Qué presencia de Dios tan linda. Qué presencia de Dios tan especial.
Tú estás aquí, Señor. Usted puede testificar en esta noche que Dios está ministrando tu alma, está ministrando tu corazón. Tú estás aquí, Jesús, para fortalecer nuestro ser interior, para fortalecer nuestras debilidades y flaquezas. Señor, hay un pueblo que te necesita, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesitamos, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Dios, qué lindo tú eres. Qué hermoso tú eres. Qué hermoso tú eres. Qué hermoso tú eres, mi Dios. Qué hermoso tú eres, mi Dios. Aleluya, santo, 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 santo. Dios ha sido tan bueno, hermanos. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu presencia. Oh, santo, santo, santo. Ahora comienza a hablar en otras lenguas. Ahora adoren en el Espíritu. Alaben en el Espíritu. Comienza a hablar en esas lenguas. Comienza a hablar en esas lenguas. Comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar en misterio con Dios. Desarrolla esas lenguas que Dios te ha dado como evidencia. El poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está fuerte. La unción de Dios está fuerte en este lugar. La unción de Dios está fuerte en este lugar. Habla en otras lenguas, métete en la presencia. Oh, Shakata Rabakandalaise. Oh, santo, santo, oh, santos. Santo, santo, santo. Oh, Dios santo, Shabanda, Shabanda, Rabasó, Baba, Sharando, Rabas, Sharabot, Ria, Baba, Sharabando, Sharanda, Rebe, Sharanda, Rabas, Sharibindo, Ros. Oh, santo, 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 santo. Oh, Dios santo, bendito, bendito. Bendito es tu nombre, Shabanda, Rabasharabanda. Oh, Dios, 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 tú estás fuerte aquí, Señor. Tu presencia está fuerte en este lugar. Tu gloria está fuerte en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Comienza a hablar en esas lenguas. Adórale también en el Espíritu. Canta en el Espíritu. Adórale en el Espíritu. Entra en esa comunión. Oh, santo, santo. Sí. Oh. Sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo tú eres, santo tú eres, santo. Fuerte, fuerte esta presencia. Fuerte, fuerte esta presencia. Santo Dios. El viento del Espíritu. El viento de Dios se mueve. Su gloria llena este lugar. Su gloria llena este lugar.
Su gloria llena este lugar. Santo tú eres, santo, santo, santo. Vuelve, vuelve a hablar en esas lenguas. Vuelve a adorar en esas lenguas. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Oh, hay libertad para adorar a Dios, hermano. Hay libertad para adorar a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad para adorar. Suéltate, hermano, suéltate. Suelta toda carga, suelta toda angustia, suelta toda ansiedad. Hay libertad en este lugar. Hay libertad en este lugar. Suelta todo en esta hora. Oh, santo Dios. Oh, Shakata Rabakanda, humíllate. Llora, gime en este lugar. Llora, gime delante de Dios. Llora, gime. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, este es el pueblo que tú amas. Hay gloria en este lugar, hermano. Hay gloria en este lugar, hermano. Hay gloria en este lugar. Oh santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh Dios. Oh Dios. Ushababa candalai. Usharaba candalaba candalai. Él es el remedio para un corazón herido. Él es el remedio para un corazón maltratado. Él es el remedio para la tristeza. Él es el remedio para la soledad. Él es el remedio para la frustración. Él es vida para nosotros. Él es vida para nosotros. Santo. Oh,
Solamente adórale. Solamente adórale. Solamente adóralo. Sí, Señor. Qué lindo su presencia, qué lindo. Qué lindo es tu presencia, Señor. Ay, Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Como ala de paloma, como ala de paloma, así quiero ser yo. Aleluya. Siente ese frescor de su presencia. Siente esa frescura de Él. A veces uno siente esa frescura del Espíritu Santo cuando llega al corazón de uno. Sí, Señor. Levante sus manos y adoremos. Dígaselo. Dígaselo. Díselo de corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, Señor.
Santo. 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 Santo Dios. Levante su mano y adore al Señor. Hay milagro en esta hora. Hay vida en abundancia en esta hora. Hay una gloria en esta hora. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor, alábelo. Qué precioso es el Señor. Qué lindo es su gloria. Qué hermoso es su gloria. Qué hermoso es sentir a Dios. Qué hermoso es sentir a Dios. Gracias, oh Josué, Señor. Bendice a mi hijo, Señor. Abrázalo como un padre a él, Señor. Yo lo bendigo a él en el nombre de Jesús. Glorifícate en él en esta hora, Padre. Yo lo bendigo a él, Padre, en el nombre de Jesús. Él necesita este abrazo, Señor. El abrazo de un padre. Y sobre todo un padre celestial como tú, Señor. Dios está aquí. Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Abraza a su hermano que está a su lado. Ore con su hermano que está a su lado. No lo suelte. Hay una presencia linda de Dios aquí. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo es el Señor. Qué presencia tan linda. Qué presencia tan hermosa. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo tú eres. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Dígaselo.
Sí, Señor. Hay presencia de Dios aquí. Hay gloria en este lugar. Qué lindo es tu presencia, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Sí, Señor. Qué precioso tú eres. Qué precioso tú eres, Señor. Qué hermoso tú eres. Aleluya. Wow, santo. Santo, santo, santo. Santo tú eres, mi Dios. Santo tú eres, mi Dios. Levantemos nuestras manos. Habla, mujer. Sí, Señor. Santo. Dios está hablando. Dios está hablando. Yo quiero que me escuche lo que va a decirle. Así con su rostro inclinado. Dios va a traer cambio en tu vida. Dios va a tratar muy en serio contigo. Dios va a levantarte en la madrugada y no vas a dormir. Dios está en serio contigo, iglesia. Y algunos que están aquí, Dios los va a calentar en el poder de su Espíritu Santo. Hay algunos que Dios va a resucitar espiritualmente, porque algunos están a punto de perecer. Dios va a tratar seriamente con la iglesia. Dios va a estremecer a su iglesia. Dios va a tocar a su iglesia. Dios va a limpiar a su iglesia. Dios va a purificar a su iglesia. Dios va a santificar a su iglesia. Dios trae cambio para ti. Hay cambio para ti, dice el Señor. Dios trae cambio a tu vida.
Algunos Dios va a tratarlo fuertemente. Muchos de ustedes van a tener experiencia con Dios. Muchos de ustedes van a tener visiones con Dios. Muchos de ustedes van a tener experiencias sobrenaturales. Porque Dios te va a hablar directo. Dios va a cambiar tu estilo de vida. El estilo de vida de muchos de ustedes Dios lo va a cambiar. Viene algo grande. Cierren sus ojos, por favor, que esto es serio. Viene algo grande que nos va a estremecer a todos. La tierra va a temblar. Dios va a estremecer esta tierra. Dios va a sacudir este planeta Tierra. Porque algo grande se avecina. Usted oirá las noticias de las cosas que van a acontecer en el mundo entero. Porque el tiempo está cerca. Su venida está cerca. Él está casi ya a la puerta por venir por su iglesia. Dios va a tratar muy, pero muy directo contigo. Dios está aquí. Dios va a lavarte con colirio tus ojos. Dios va a pasarte por el fuego como el oro. Porque algunos, para poder entender, Dios va a pasarlo por el fuego. Pero van a salir victoriosos. Hermano, Dios está aquí. Todo con los ojos cerrados. Dios está aquí. Muchos de ustedes no van a dormir en las noches. Y no es el diablo, es Dios tratando contigo. Algunos Dios los va a obligar a entrar. Porque Dios va a cumplir con los propósitos de este ministerio. Los que practican las tinieblas se van a dar cuenta quién es Dios. Y todos estos adversarios caerán fulminados por la presencia de Dios. Todos los que conjuran contra nosotros van a perecer. Esto es serio, hermano. Dios está aquí. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo. Sí, Señor. Oh, Shabanda, Lama, Soya.
Usharabacándolos. O sharanda rabacándole. Rocotobo sharabacándole, bacándolos. Va a venir una clase de unción sobre ti. Va a venir una clase de unción sobre ti, iglesia. Va a venir una clase de unción de Dios que te va a estremecer. Habla en lenguas. Dios va a sacudirte con la presencia de su Espíritu Santo. Vas a sentir el mismo fuego de Dios en tu corazón. Oh santo. Oh santo. Oh santo, santo. Yo no puedo callarme. Yo no puedo callarme. No podemos callarnos. Porque lo que ha de venir vendrá. Y vendrá con violencia. Vendrá como viento recio. Habla lengua, que hay algo aquí, hermano. Hay algo grande aquí. Tú no puedes mantener tu boca cerrada. Hay algo grande aquí, algo glorioso. Hay algo sobrenatural en este lugar. Los que están en la silla, métanse a buscar a Dios. Los niños, busquen a Dios, los niños y las niñas. Los que están en la banca, manténganse en comunión con el Espíritu Santo. Sí. 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 Sí, Señor. Se acabó la tibieza. Se acabó la frialdad de la iglesia. Hay fuego que cae desde el trono de Dios sobre este lugar. Alguien que alabe a Dios aquí, hermano. Alguien que no tenga miedo de alabar a Dios. Alguien que no le tenga miedo al fuego. Alguien que no le tenga miedo a Dios. Alguien que se meta en el fuego de Dios. Métase en el fuego, métase en el fuego. No te quedes callado, métete en el fuego de Dios. Fuego. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego, 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 fuego. Fuego de Dios. Hay fuego en este altar, hermano. Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego. No te calles, no te calles. Abre tu boca, abre tu boca. Hay fuego de Dios. Hay fuego de Dios. Yo no puedo callar. Cuando siento el fuego, yo no puedo callar. Cuando siento el fuego, yo no puedo callar. Cuando siento el fuego de Dios. Oshakata Rabakanda. Oshakata Rabakanda Layanderei. Arriacándolo Sirian Doroisa. Urria Baba Bakata Rebekeriandara. Urria Kande Rebekeriandaraya. Urria Kande Rebekeriandoroisereya. No deje de orar en lengua. No pare de hablar en lengua. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, algo, algo está sucediendo. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Hay algo sobrenatural aquí. Manda el fuego, manda el fuego.
Dios, fuego de Dios. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder de Dios. Dios va a agarrar los tibios, lo va a calentar con su fuego. Ardiente sirviendo a Dios. Fuego de Dios. Osakatarabakanda. Osakatarabakandala. Usted que está en la silla, manténgase ahí. Manténgase en comunión. Que nada le distraiga. Aleluya. Aleluya. Manda el fuego. Manda el fuego. Manda el fuego. Manda el fuego ya. Manda el fuego. Manda el fuego. Manda el fuego ya. Hey. Hey. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! Del cielo, fuego que Dios manda hoy. Sí, Señor. A ver esa palma. A ver esa palma. Más fuerte, más fuerte. Viene del cielo. Fuego que Dios manda hoy. Del cielo. Dios manda hoy. Sí. Fuego que Dios
difícil olvidar. Manda tu fuego, Señor, mándalo. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Amén. Nadie se vaya. Deme 3 minutos nada más. Siéntese. No se vaya, siéntese. 3 minutos. 3 minutos, no le quito más. Gloria a Dios. Y ahorita nos vamos, deme 3 minutos. Yo quiero que me traigan una canasta que está allá. ¿Dónde la canasta? ¿Me la traen? Por favor. Mire, hermanos. Dice la Biblia que el que predica del Evangelio, que viva del Evangelio. El hermano Franklin está entregado 100% a la obra misionera. Los misioneros nunca tienen plata. Los misioneros dependen de la ofrenda que le manda la iglesia local. Nosotros tenemos el día domingo hasta el miércoles tenemos el campamento de obreros. Y queremos que nuestro hermano vaya al campamento de pastores en San Carlos, en Panamá. Le invito a ponerse de pie y traiga una buena ofrenda para dársela a él. Puesto de pie, traiga esa ofrenda para nuestro misionero de este ministerio que está haciendo una obra ardua allá en Susúa, Puerto Plata, Dominicana. Puesto de pie y traiga esta ofrenda. Yo voy a estar cerca aquí para ver qué usted ha hecho. No, eso es bíblico. Dice que los apóstoles estaban para ver lo que echaba. Eso es bíblico. No es que yo quiero agüitar. Como dice mi abuela, no es que quiero agüitar. Gracias, hijo. Dios bendiga tu ofrenda, bendiga tu ofrenda. Bendiga tu ofrenda para nuestro misionero. Bendiga tu ofrenda para nuestro misionero. Dios bendiga tu ofrenda para nuestro misionero. Dios bendiga esta ofrenda para nuestro misionero. Dios te bendiga rica, abundante y poderosamente. Dios lo bendiga a todos los que dan con corazón sincero, en plena certidumbre de fe para nuestro misionero. Dios bendiga a Angelita que trae su ofrendita. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por bendecir la obra misionera. Gracias. Dios te bendiga, hijo. Señores, mañana hay culto de jóvenes. Mañana comienza el Instituto Bíblico. Y todos tienen que venir temprano a matricularse. Y el domingo les espero, porque vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cómo caminar en el Espíritu. Vamos a hablar de eso el día domingo. Puesto de pie todos y les damos gracias. Dios bendiga a mi hermano que van hacia David. Gracias por el hermano Eulalio, que está aquí con nosotros, su esposa. Y los que vinieron de David, de allá vienen ellos aquí para estar con nosotros. Padre bueno, gracias. Bendice a los que van a su casa, que regresen con el gozo de tu Espíritu Santo y que ellos desarrollen ese nivel de confianza en ti para ver tu gloria. Yo los bendigo a ellos y los preparo para el día de mañana y algunos tú no lo vas a dejar dormir hoy. Eso es tuyo. Amén. Dios les bendiga. Dios le guarde, hermano, y mañana no me diga nada. Es que Dios te quitó el sueño para que orara. No intente dormir porque no vas a dormir. Dios le bendiga a todos y que descansen en paz. Y Dios bendiga a los que nos están oyendo por radio y televisión por internet en cualquier lugar de este planeta Tierra. Gracias por tenerte tan lejos y a la vez sentirte tan cerca. Dios une todas las cosas. Él está en todo lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante, y a Ivancito allá en la China, allá en Beijing, donde está. Dios bendiga a mi hijo, ahí a la distancia. Dios les bendiga a todos.